Hola, ¿qué tal? Hermosas mujeres de Dios, queridas pastoras, ya pasó la semana y seguro están allí expectantes esperando esta transmisión. Dios les bendiga muy mucho. Y como decía anteriormente, somos Macea Nacional integrado por nosotras cuatro, pero en el país el departamento de Macea Nacional se divide en cuatro regiones. Y va allí una pequeña síntesis. Bienvenidas un día más, mujeres de Macea, ¿cómo están? Bueno, esperamos haber tenido un hermoso día, que hayan tenido un hermoso día y que podamos otra vez juntarnos a través de este medio para poder alabar a nuestro Señor. Así que desde donde estás, desde tu hogar, desde tu casa, levanta tus manos y comenzá a alabarlo a Dios y decile que te dé fe en este día para poder enfrentar todo lo que venga. Lo que me has dado a mí.
Señor. Y seguimos declarando, hacemos una declaración de fe y declaramos que Dios es nuestro Rey de Reyes y que no hay nada que se levante en contra de Él que le pueda hacer frente. Así que toma la victoria de Dios, porque Él sigue siendo el Rey de Reyes.
Sí, Jesús. Padre, adoramos tu nombre. Adoramos tu nombre. Señor, por sobre todas las cosas, exaltamos tu nombre. Digno eres de alabanza y de suprema adoración. Señor, y hoy aquí reunidos por este medio, junto a todas las mujeres de Macea, Señor, pedimos que tu gloria descienda. Señor, ministranos en cada uno de nuestros hogares. Ministranos, sánanos, libéranos, libértanos. Señor, que podamos navegar en medio de tu río. Señor, que podamos navegar en el medio de la paz. Señor, donde hay tormentas, donde hay angustia, donde hay devastación, pedimos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, venga a cada uno de nosotros. Recibimos la paz de Dios y declaramos que navegaremos junto con Cristo y que Dios es nuestro capitán. Yo navegaré.
Una porción de la palabra de Dios que es una hermosa promesa para este tiempo. Dice el libro de Isaías capítulo 32 verso 17 y 18, dice así: y el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. ¿Qué te parece si hacemos una oración juntos para iniciar este tiempo? Ya vamos a ir a la palabra de Dios, así que cerremos nuestros ojos y hablemos con nuestro Señor. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de tu presencia, pidiéndote que nos ministres a nuestro corazón. Espíritu Santo, entra en cada uno de los hogares, en cada lugar a donde llegue esta transmisión y comienza a hacer milagros, comienza a cambiar mantos de tristeza, mantos de inseguridad, mantos de temor, y coloca esa paz que viene a través de tu justicia. Aquí, Señor, dice tu palabra que habitaremos en recreos de reposo y declaramos esa palabra para nosotros. En el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo está trayendo hoy esa paz que excede todo conocimiento y esa justicia que cubre nuestro corazón y que cubre nuestras espaldas, nos comienza a rodear. Señor, hoy declaramos que es un tiempo de cielos abiertos para nuestra familia, para nuestras casas, para nuestras iglesias y para nuestras naciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Thank you.
Muy bien, de esta manera entonces quiero presentarles en esta noche a nuestra oradora, la pastora Inna de Suárez. Tendríamos un currículum tan grande de ella para contarles tantas cosas, tantos países recorridos, pero lo mejor que puedo decirles es que es una mujer de Dios con una palabra de parte de Dios inspiradora y de mucha bendición para nuestras vidas. Así que disfrute este tiempo de la palabra, disfrútelo. No se pierda nada de todo lo que Dios tiene para nosotros a través de esta semana. Las dejo entonces con la pastora Inna de Suárez. Muy buenas noches, amadas. Qué bendición poder volver a estar conectadas a través de esta plataforma, llegando a cada uno de sus hogares, bendiciéndoles y al mismo tiempo ser bendecidas sabiendo que aunque no estamos presentes, sí estamos conectadas en ese amor maravilloso de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a orar en esta noche, a pedirle una vez más al Señor que su Espíritu Santo venga, disponga nuestros corazones y nuestras mentes para poder seguir subiendo en el conocimiento de esta hermosa armadura. Padre, qué bueno es poder estar en tu presencia. Qué bueno es poder conectarnos de corazón a corazón contigo, Señor. Qué bueno es venir a tu palabra, fuente de vida, fuente de poder. Esta palabra que nos lava, que nos cambia, que nos transforma. Y por eso queremos pedirte que en esta noche, Espíritu Santo, tú vengas, toques nuestras mentes, toques nuestros espíritus. Señor, abras nuestros oídos y que nuestro corazón sea una tierra fértil para que tu palabra, esa divina semilla, pueda caer en esta buena tierra y dar fruto a 100 por 1. Te damos, Señor, toda la gloria y toda la honra en esta noche, y te damos alabanza. Amén. Gracias, Señor. La semana pasada comenzamos a entrar en el estudio de la armadura de Dios, la armadura del creyente, lo que el Señor nos ha dado para la batalla. Son elementos de esa armadura que nos sirven de defensa, de protección. Y por eso el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, vamos a volver a leer Efesios capítulo 6 versículo 10 en adelante: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestíos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La semana pasada estuvimos hablando, estudiando sobre el yelmo
de la salvación. Y yo espero que usted haya repasado sus notas, que usted haya podido realmente poner en obra lo que aprendimos. Recuerde, esto no se trata de estar echando fuera demonios y vivir cualquier clase de vida. Esto se trata de que Dios quiere que realmente caminemos en esa perfección de esa armadura para que el enemigo no tenga ventaja en nuestras vidas y para que aprendamos a desechar sus maquinaciones. Entonces, hoy vamos a estar mirando la coraza de justicia. Efesios 6:14 que leímos dice, vestíos con la coraza de justicia. Pero quiero llevarles a una escritura en el libro de Isaías, en el capítulo 59, versículo 17, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, me parece hermosísimo, y dice aquí, se puso la justicia como coraza y se colocó en la cabeza el casco de la salvación. Se vistió con una túnica de venganza y se envolvió en su manto de pasión divina. ¡Qué hermoso! Indudablemente Pablo tuvo que haber tomado esta escritura y ahora en su cárcel en Roma, viendo estos soldados detalle por detalle, recordó esta palabra de Isaías y por el Espíritu Santo la incorporó como es parte de esa armadura para poder traer para nosotros luz, entendimiento y poder realmente llevarnos a caminar en esta dimensión. La coraza era la parte más grande de la armadura del soldado. Ella cubría desde el cuello hasta abajo del abdomen. Su propósito era cubrir los órganos vitales. Esa armadura era no solamente en la parte del frente, sino también en la parte de atrás. En la parte del frente protegía el corazón, protegía los órganos vitales, el hígado, los riñones, los intestinos. Es toda esta parte tan importante. Y detrás cubría los pulmones. El soldado no podía dejar de usar esta parte de su armadura porque se convertiría realmente en el blanco fácil para que el enemigo pudiera llevar su vida a la muerte. Porque inmediatamente tocaba los órganos importantes de nuestro cuerpo. El blanco del enemigo realmente, donde él quiere atacar nuestra vida, la semana pasada vimos cómo ataca la mente, es no solamente la mente, sino que él quiere atacar la voluntad y las emociones que realmente componen la esencia de lo que hablamos, el corazón. Es por eso que el Señor dice aquí a través de Pablo, vestíos. Colóquense en la coraza de justicia. El escritor de Proverbios en el capítulo 4, en el versículo 23, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque este corazón determina el rumbo de tu vida. Por eso, que es tan importante que tú y yo podamos caminar no solamente con una mente sana, sino con un corazón sanado. No hay nada más hermoso que compartir con gente que tiene un corazón sano, que cuida su corazón, que no permite pensamientos que destruyan sus relaciones, que realmente ha sabido perdonar, ha sabido experimentar no solo el perdón, sino dar el perdón, que no vive ligado o ligada al pasado, que no siempre está recordando lo que vivieron, lo que le hicieron, lo que pasó en esta cuarentena, tantas cosas que realmente nosotros estamos allí insistiendo cuando son cosas que deben cortarse. Entonces,
vemos que era esta parte de la armadura era esencial porque protegía los órganos importantes. Ahora, ¿qué significa espiritualmente para nosotros la coraza de justicia? Y aquí van mis puntos del mensaje en esta tarde. Número uno, no habla esta coraza de justicia de mi propia justicia. Porque realmente, como dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, Nueva Traducción Viviente, respecto a mi justicia, dice la Escritura, como dicen las Escrituras, no hay justo ni siquiera uno. Como describe Isaías, tu justicia y mi justicia, en el capítulo 64 del libro de Isaías, versículo 6, Isaías describe la justicia de la cual el pueblo de Israel se consideraba justo, de la cual muchos se consideran justos. Pero mira cómo lo describe Isaías y dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Qué tremendo, ¿no? Aquello que pensamos que, no, es que yo sí soy buena, es que yo sí soy esto. No, dice Isaías que esa justicia que nosotros consideramos buena es como trapo de inmundicia a los ojos de Dios. El apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 3, este capítulo 3 habla de su lo que llamamos su hoja de vida. Aquí él está describiendo parte de su pasado. Y en el versículo 4 en adelante dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Está hablando como la gente que dice, oh, es que yo vengo de tal familia, oh, es que yo pertenezco al estrato 6, oh, es que yo soy profesional, es que yo soy, tengo doctorado en esto o en lo otro. Él se refiere a eso y él dice, si alguno piensa eso, pues yo también tengo y voy a mostrarles por qué. Y comienza a decir, versículo 5, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto, mire esto, en cuanto a la justicia que es por la ley, he sido irreprensible. Él está hablando de su pasado religioso. Verso 7, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo? Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y mire el versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Aquí está. Sino mi propia justicia que es por la ley, dice, lo que él trataba de cumplir dentro de los fariseos. Sino la justicia que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Así es que cuando estamos hablando de la coraza de justicia, vuelvo y repito, no tiene nada que ver con tu justicia, porque no hay justo ni a uno. Porque tu justicia y mi justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia. Porque Pablo, habiendo caminado y siendo un príncipe entre los fariseos, él dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Él ahora podía hacer la diferencia de lo que era la religión y de lo que él ahora tenía en esa relación con Dios. Así es que cuando hablamos qué significa espiritualmente la coraza de justicia, no habla de tu propia justicia. Número dos,
Esta justicia habla de la justicia de Cristo. ¡Qué bonito! Esa justicia divina que se manifestó en el Hijo de Dios. Y aquí quiero que miremos varias escrituras. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y aquí Pablo está diciéndole a Timoteo: el misterio de la piedad es indiscutible. Él está hablando cómo Jesús vino y se hizo hombre para poder realmente darnos salvación. Él está hablando de que Jesús murió en tu lugar y en mi lugar para que alcanzáramos el justo perdón de Dios. La semana pasada hablamos del yelmo de la salvación y hablamos de los tres aspectos de la salvación. De esa salvación del pasado, donde Él vino, donde Él nos hizo libres. Nos hizo libres del pecado. Él pagó el precio porque la paga del pecado era muerte. Y Él murió por mí para poder darme su realmente justicia. Romanos capítulo 3, versículo 24 al 26 habla de que Él murió en tu lugar y en mi lugar para que alcancemos el justo perdón de Dios. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¡Qué escritura más hermosa! Así es que estamos hablando que Él murió para que alcancemos el justo perdón de Dios. Cuando habla de la coraza de justicia, no habla de mi justicia, habla de la justicia del Hijo de Dios que nos justificó. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¡Qué hermoso! Es como que a través de esta armadura Dios quiere recordarnos a ti, pastora, a ti, líder, a mí, estos días preparando el temario de esta cumbre hermosa. He sido tan bendecida volver a recordar lo que el Señor ha hecho por mi vida. Ha sido un quebrantamiento a medida que veía todas estas escrituras que las estaba poniendo en mi cuaderno de borrador para después pasar el mensaje. Momentos que me quebrantaba mucho pensando lo que Él realmente hizo por nosotros. El justo por los injustos. El que nos dio la justicia de Dios, pero que tuvo que llevar nuestro pecado y morir en la más vil muerte, la muerte de un pecador. Así es que cuando hablamos de la coraza de justicia, vuelvo y repito, no estamos hablando de tu justicia, no estamos hablando de mi justicia. Número dos, estamos hablando de la justicia de Cristo. Todo esto es tan importante porque recuerde, el enemigo te va a atacar en la mente, pero también te va a atacar en las emociones.
¿Volvemos a sentir, seré salva o no salva? No. Mucho quiero decirte de la victoria de una vida cristiana. La victoria está en la seguridad de su salvación. Y por supuesto vamos a mirar lo que resulta de esa seguridad de la salvación, de lo que Él hizo. No podemos tener duda de eso. Por eso dice que esto nos trae paz. Y nos trae realmente reconciliación, pero nos permite vivir una vida hermosa, en paz, donde el enemigo no tiene cabida, porque hay un gozo, nos gozamos con la salvación. Y es por eso que en el Salmo 51, cuando David pide perdón por sus pecados, si usted se da cuenta en ese Salmo, no sé si es el versículo 6, bueno, él dice, en medio de pedir perdón, porque ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y él sigue hablando y luego llega en ese versículo, creo que 6, y dice, vuélveme el gozo de tu salvación y no quites de mí tu Santo Espíritu. En aquel tiempo, él recordaba a Saúl, él recordaba en ese Primera de Samuel capítulo 16, cuando el profeta llegó a la casa de su padre y preguntó por los hijos, porque venía a ungir al rey de Israel, y los vio a todos, y no lo vio a él, y se acabaron los hijos, y no tienes otro más, ah sí, el que está cuidando las ovejas, llámelo. Y David llegó oliendo a oveja, oliendo feo, pero cuando entró Dios le dijo, este es el ungido de Jehová, este es el rey. Y entonces Samuel lo unge. Y terminando ese capítulo 16 dice, y el Espíritu de Dios vino sobre David. Y el texto siguiente a eso vino y dice, el siguiente versículo, y el Espíritu de Dios dejó a Saúl. ¡Qué tremendo! Vino sobre uno y se fue sobre otro. Y cuando él está confesando su pecado, él está clamando por esas dos cosas. ¡Vuélveme el gozo de tu salvación! Porque en el Salmo 32 él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, y se convirtió mi verdor en sequedades de verano, porque escondí mi pecado, porque tuve noches desesperantes. Pero cuando fue confrontado por el profeta Natán, nace ese Salmo 51 y ese clamor de él. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y puro, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cristo no había venido todavía. Nosotros tenemos la gran bendición que Cristo vino, se hizo hombre, murió por ti y murió por mí. Pero es lo que dice David, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y esa es la parte cuando le fallamos al Señor, cuando caemos, cuando desobedecemos, cuando sentimos que realmente le hemos fallado al Señor. Tiene que haber dolor. Y cuando no hay dolor, es un peligro. Hace 18 años yo fui operada de un cáncer de riñón. Tengo un solo riñón. Muchas de ustedes conocen mi testimonio. Dios me sanó. Aquí estoy. Estoy bien, gloria a Dios. La gloria y la honra es para mi Señor. Pero sabe, mi recuperación en casa, cuando ya me sacaron de la clínica, quedé muy débil. Entonces, fui muy bien cuidadita. Perdí mucho peso y sentía mucho frío. Y una noche, yo tuve que pedir que me trajeran una bolsita de agua caliente. Al día siguiente, cuando me fui a bañar, me di cuenta que mi abdomen estaba todo ampollado. Estaba lleno de ampollas grandes. Y yo me asusté, mi hermana me había venido a cuidar y mi amiga estaba allí. Yo les pregunté, estoy asustada, ¿quién sabe qué pasó? Cuando a ti te operan de un tumor canceroso y esos primeros días son una batalla muy grande.
Y me miraron y todo, pero ¿qué sería? Pero ¿qué? Y luego recuerdo, claro, me quedé dormida. No puse una toallita sobre mi abdomen y el agua en la bolsa estaba tan caliente que me quemó el abdomen. Pero no sentí nada. Porque en la operación tuvieron que abrirme de lado a lado para hacer una nefrectomía radical y poder biopsiar toda esa parte que creían que estaba ya el cáncer extendido. Gracias a Dios, nada, estaba encapsulado. Pero los nervios fueron cortados, entonces no había dolor, había insensibilidad. Y ese es el peligro realmente en nuestras vidas cuando perdemos la sensibilidad al pecado, cuando mentir se convierte en una costumbre, cuando criticar se convierte en una costumbre. No quiero ir a otras cosas más graves, infidelidad, pornografía, que es común ahora en hombres y en mujeres, tantas cosas que pueden pasar en nuestras vidas. Y eso para mí fue una lección de no permitir que mi corazón se acumule el pecado. Y pensando en esa ilustración tan linda que me dio el Señor, yo le pude decir, Espíritu Santo, guárdame de esto. Y le dije, Señor, avergüénzame, haz lo que tengas que hacer, públicamente, como sea, pero no permitas que el pecado, que yo me vuelva insensible al pecado. En estos días de pandemia, uno de nuestros líderes compartió un devocional muy lindo, yo no lo había pensado, pero tan, tan propicio. Él compartió un devocional muy corto, pero muy bueno, tomando precisamente este tiempo de pandemia de la gente que no tiene síntomas, los asintomáticos. Tienen el virus, el coronavirus, pero son asintomáticos. Tienen la enfermedad, pero no tienen los síntomas. Y ese es un peligro porque la tienen y pueden contagiar a otros. Y él lo aplicó precisamente en el peligro de que nuestro corazón sea asintomático y peque, y peque, y peque, y no nos demos cuenta. Nuestra justicia es la justicia de Cristo. Y es por eso que cuando hablamos de la coraza de justicia, estamos hablando de poder proteger nuestro corazón, toda la parte realmente vital de nuestra vida. No es mi justicia, es la justicia del Señor. Por eso Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos gozo, podemos alegrarnos, pensar en esta salvación. Entonces, número uno, no es por mi justicia. Número dos, es por la justicia de Cristo. Número tres, esta justicia de la que hemos hablado, número tres, esta justicia de la que hemos hablado, la justicia de Cristo, habla también de mi justicia práctica y es lo que tiene que ver conmigo. Es lo que yo realmente tengo que hacer. La justicia de Cristo en la conducta del cristiano, que se deriva de esa primera justicia, es la consecuencia de recibir esa primera justicia, no la podemos menospreciar, es la justicia de Cristo a mi vida. Él pagó, Él hizo todo. Él me declaró justa sin ser justa. Dios me ve como justa porque me ve a través de la justicia de Cristo. Entonces, esta justicia habla también de mi justicia práctica, de cómo tengo que caminar, de cómo yo debo vivir de acuerdo con esa justicia. Efesios, en el capítulo 4, versículo 24 al 29. Yo quiero que pongamos mucho cuidado a esto porque al estudiar esta armadura, Dios tiene que limpiarnos, Dios tiene que llevarnos a recapacitar en muchas áreas de nuestra vida que no están correctas y que se pueden convertir en un blanco donde el enemigo puede entrar, pero que necesitamos cubrir. Efesios capítulo 4, versículo 24 en adelante dice, vestíos del nuevo hombre,
creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fíjense que dice vestidos, como dice, pónganse la coraza de justicia. Versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí Pablo está sacando muchas cosas en nuestra vida. Que el Señor te hable y me hable. Versículo 26, airaos, pero no pequéis. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Habla de la necesidad de arreglar nuestras relaciones familiares, en casa, esposo, esposa, padres, hijos, hermanos, en la iglesia. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. Aquí es donde estamos hablando. Damos lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de tu redención. Quítense de vosotros la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Mire, todo esto es pecado. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Debemos vivir de acuerdo a esta justicia. Debemos caminar en la justicia y en la santidad de la verdad. Debemos anhelar la clase de vida que Jesús vivió en medio de nosotros. Eso es lo que necesitamos entonces, caminar en esa primera justicia. Toda nuestra vida tiene que ser un caminar en esto. Por gratitud, por honra, por lo que Él hizo, por lo que Él dio por mí. En Colosenses capítulo 3, es muy parecido al pasaje que leímos en Efesios capítulo 4. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 14. Dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dice, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia. Vuelve a repetir casi lo de Efesios. Palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, revestido de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, libre ni esclavo, sino Cristo es el todo en todos. Vuelve a decir: vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos los unos a los otros y perdonaos los unos a los otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y cierra esto tan hermoso: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Entonces, cuando hablamos de la coraza de justicia, estamos hablando
que no es tu justicia ni mi justicia, que es la justicia que Dios me dio por medio de su Hijo Jesucristo. Aquel pecador, pecadora, cuando llegamos a sus pies, Él nos hizo justos por medio de la justicia de Cristo. Ahora, con base en esa justicia, yo tengo que caminar en esa justicia práctica, en el presente, tratando de vivir como Él vivió, ser como Él es, parecerme realmente a Él. Que la gente pueda decir cuando te ve a ti, cuando me ve a mí, wow, esta no es Igna, esta no es Vivi, esta no es Lili, esta no es Silvina, esta no es Andrea, esta no es Silvia, estoy viendo a Cristo en ti. ¡Qué hermoso! Y eso habla de una vida, de un caminar con Dios, de saber que estoy caminando delante de Dios, de saber que tal vez nadie me está mirando, pero Dios me está viendo. Nadie me está escuchando, pero Dios me está escuchando. Eso es lo único que queremos perseguir. Esa coraza de justicia allí estaría muy bien puesta. Hace muchos años tuve que predicar en una de las ciudades de México, en Guadalajara. Era la primera vez que iba para predicar en esa ciudad. Y bueno, salí en mi avión de Bogotá hasta la Ciudad de México y allí tenía que esperar para hacer conexión con Guadalajara. Y desde que me subí al avión vi una monjita que se subió al avión muy alta, por eso tal vez me llamó mucho la atención, venía con su maletín cargado y eso. Bueno, subió al avión, llegamos a la Ciudad de México, yo tuve que ir al counter de la aerolínea que iba a hacer conexión para preguntar a qué hora salía mi vuelo. Y efectivamente llegué allí, pregunté y mi vuelo se demoraba casi 5 horas en salir. Y en eso la monjita que venía en el avión también llegó a preguntar por el vuelo de Guadalajara. O sea que ella iba también al mismo lugar. Entonces, ¿sabe que esperar 5 horas era la oportunidad tan linda de poder compartir con ella y compartirle el evangelio? Entonces, inmediatamente yo pensé, wow, qué bueno, ella va para el mismo lugar, vamos a estar 5 horas en el aeropuerto. Señor, yo quiero testificarle, quiero compartirle. Y ya planeé todo, entonces la esperé y yo le digo, ¿usted también va para Guadalajara? Me dice, sí. Digo, 5 horas nos toca esperar. Sí, me dice. Digo, ¿le puedo invitar a almorzar algo? Y ella dijo, sí, claro, vamos y compartimos. Le ayudé, me ofrecí ayudarle a llevar su maletín, porque mi maletín era de rueditas, entonces lo podía poner pesadísimo. Pero bueno, allí no lo sentía, así es que fuimos, nos sentamos. Y yo, mientras estábamos allí, siendo muy amable con ella, pero preparando mi terreno para poder entrar en cualquier momento y compartirle de mi Cristo maravilloso, no impulsivamente, pero preparando el terreno. Fue una experiencia muy linda, porque entonces comencé a preguntarle a ella que si ella vivía en Guadalajara, y entonces ella me dijo, sí, yo estoy viniendo de Quito, Ecuador, allí trabajaba con niños y ahora voy para Guadalajara para trabajar allá, y preguntándole qué hace. Le hice muchas preguntas buenas, sin presionarla, porque yo estaba preparándome para que ella empezara después a preguntarme a mí y poder ya alistar el camino. ¿Sabes? Yo pensaba, wow, este no es cualquier pez, esta es una ballena que me puedo ganar para el reino de los cielos. Porque siempre que camino por aquí o por allá, que voy de un lado a otro, mi única meta es compartirle al que se me siente al lado. El que se me siente al lado en 5 o 6 horas de vuelo, 3 horas de vuelo, 1 hora de vuelo, te aseguro que va directo al cielo porque no pierdo oportunidad. Así es que
Estamos, entonces ella comienza a preguntarme, ¿y tú eres de México? No, yo soy colombiana. ¿Y vives en Guadalajara? No, no vivo en Guadalajara. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vacaciones? No, no voy de vacaciones. Voy a trabajar. ¡Ay, ¿en qué trabajas? Entonces ahí yo estaba, pero bueno, yo doy conferencias cristianas y empecé a hablarle así. Y así, ah, qué interesante y todo. Y yo ya estaba listándome para el momentico y poderla llevar, y el Espíritu Santo habló a mi vida, solo ámala y sírvele. Y yo, ay, yo quería hablarle más, y sí hablamos del Señor y de todo, pero yo quería como diciendo, bueno, ¿te gustaría un día yo recibí a Jesús, cambió mi vida? ¿Te gustaría que Jesús entrara a tu corazón? Yo estaba esperando ese momento, pero no, el Espíritu Santo, solo ámala y sírvele. Así es que no pude concretar eso. Le seguí sirviendo, cargando su maletín. Subimos al avión. Yo le dije, ¿cuál es tu número de asiento? Porque me habían ascendido a primera clase. Entonces yo le dije, yo puedo colocarte encima. Entonces sí, le coloqué pesadísimo y todo. Pero fue una experiencia muy linda. Cuando ella subió al avión, me agradeció y todo. Bueno, listo. Llegamos a Guadalajara. Y esperando que el pastor y su esposa estuvieran para recogerme, no aparecieron. Pero 5 monjitas la estaban esperando a ella. Así es que fuimos, recogimos nuestras maletas, ya le ayudé a llevar la otra maleta. Estábamos allí, ella me dijo, ¿la vinieron a recoger? No, entonces me presentó a sus monjitas y yo dije, ay Señor, ahora 6 ballenitas para el reino de los cielos, pero nada, no podía. Entonces las monjitas muy queridas, ellas me dijeron, mira, nosotros te podemos llevar, ¿no? No, ellos vienen, no se preocupen. Bueno, al total me dijeron, te vamos a dejar el teléfono. Si no llegan, nosotros te recogemos. De hecho, estamos cerca aquí y te llevamos con el mayor gusto. Bueno, allí terminó todo. Me despedí de cada una de ellas. Y cuando me fui a despedir, se llamaba Emilia. Cuando me fui a despedir de Emilia, era italiana, hacía mucho tiempo estaba en el Ecuador. Entonces nos abrazamos y este fue mi trofeo. Esto fue porque yo entendí que el Espíritu Santo me decía, solo ámala y sírvele. ¿Sabes? Nos abrazamos, se pegó a mí, se quebrantó, yo también me quebranté llorando y cuando nos separamos con lágrimas en los ojos, ella me dijo esto, ¿sabes, Inna? Hoy caminé con Dios. Hoy caminé con Dios. Ahí sí que fue más llanto. Nos volvimos a abrazar, nos despedimos. Y yo quedé esperando a los pastores, pero quedé con un gozo en mi corazón, con una satisfacción en mi vida. ¿Sabes por qué? Creo que no hay elogio más grande que tú puedas recibir, que te digan que por lo menos en algo te pareces a Jesús, porque caminas en su justicia. Y caminas en eso que Él hizo para ti. Estoy cerrando mi mensaje. Voy al punto número 4, el ataque del enemigo. ¿Sabes que el enemigo no va a atacar gente tibia? No va a atacar cristianos, o como yo le llamo, ni siquiera cristianos, sino cristinos. A él no le importa esa clase de personas. Él va a arremeter contra quienes caminan con el Señor. Contra la clase de gente que realmente ha decidido rendir su vida. Que ha decidido. Allí es donde viene el ataque. Por eso esa coraza de justicia que no puede ningún dardo tocar nuestro corazón. Y vuelvo a repetir, como el miércoles pasado, traer esa culpabilidad, esa inseguridad de esa salvación que Dios nos ha dado. Él ataca la gente que camina con Dios. Es por eso que cuando tú vas al libro de Job, encuentras en el capítulo 1, cómo el verso 1 describe a Job. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y luego en el versículo 9 se presenta, dice que Satanás vino
Y fue el Dios quien le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay nadie como él sobre la tierra, recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y sabes lo que le contesta el enemigo? ¿Cómo no te va a alabar? ¿Cómo no te va a adorar? ¿Cómo no va a estar contento si tú lo has rodeado de bendiciones? Mira todo lo que tiene y has puesto un cerco alrededor de él para que ninguno de mis demonios pueda penetrar. Pero quítale lo que tiene y vas a ver que te negará. Porque él creía que Job adoraba a Dios, seguía a Dios, vivía para Dios por lo que Dios le daba. Y Dios le dio permiso, se rompió el muro, perdió en un día todo. Usted conoce la historia, no me detengo nada en esto. Y cuando recibió la noticia, Job cayó de rodillas. Primero rasgó sus vestidos, lloró sus hijos, lloró sus siervos y se tiró al suelo y adoró. Y dijo, desnudo vine a este mundo, desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea tu nombre. Y luego el enemigo vino y dijo, ah, es que tiene salud, deja que toque la salud. Y tocó la salud. Y Dios dice, en todo eso no negó a Dios. Usted conoce la historia de Job. A la final, Job llega a decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y te contemplan. Un nivel mayor de su revelación. Y Dios le devolvió todo lo que había perdido. Y él viene contra nosotros. El enemigo te va a atacar por las áreas débiles de tu vida, no por las fuertes. Hay situaciones que para ti no son tentación, pero hay áreas en tu vida que sí son tentación. Y esa es la parte que necesitamos reforzar. Me gusta cuando Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 2, versículo 22, le dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Lo que le está diciendo, Timoteo, huye de la tentación. De pequeña, mientras crecía, oía esta frase, huir del peligro no es cobardía. El Señor dice en su palabra que debemos huir de la tentación, pero que nosotros debemos resistir al diablo. Y hay gente que huye del diablo y resiste la tentación, y ahí está el error. Obviamente, el enemigo tiene más poder con nosotros que nosotros, pero como nosotros tenemos es el poder de Cristo, esa es nuestra victoria. Pero es lo que tenemos que enfrentar. Pero sí debemos huir de la tentación. Las áreas de nuestra vida que consideramos peligrosas, tan listas para llevarnos a un pecado, debemos huir. Es valentía, es sabiduría. Un hombre muy rico necesitaba un conductor para su carro. Y le dijo en la oficina al jefe de personal, yo necesito entrevistar personalmente a los que quieren ese cargo. Así es que él tomó casi todo un día para entrevistarlo. Y llegó el uno, y la pregunta que le hizo este hombre muy rico fue, ¿qué tan lejos usted pasaría de un precipicio en la carretera? Y uno dijo, yo pasaría 10 centímetros porque llevo manejando tanto tiempo y soy un experto. Otro dijo, yo pasaría 30 centímetros del precipicio. Otro dijo, yo pasaría con media llanta en la carretera y media llanta en el precipicio porque tengo pericia. No me sirve. Y al último que entrevistó le hizo la misma pregunta. Y él dijo, yo pasaría tan lejos del precipicio como la carretera me lo permita. Y eso es lo que Dios quiere. Es parte de tener bien puesta nuestra coraza de justicia y de ser sabios para poder realmente resistir todos los ataques del enemigo. Y cuando caminamos en esta dimensión, usted va a saber que esa armadura funciona porque Dios no solamente va a proteger tu parte frontal,
sino que Dios va a proteger tus espaldas. Mira lo que dice 1 Juan capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Tremendo, ¿cierto? Judas, versículo 24 y 25, Nueva Traducción Viviente. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder, la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por la eternidad. Amén. La coraza de justicia protegerá nuestro corazón, pero necesitamos entender que es en la justicia de Cristo y por la justicia de Cristo, que ha sido tan maravillosa en nosotros, caminaremos en la justicia práctica. Esto es lo que tiene que ver con la armadura de Dios. Repito, no reprender demonios por todo lo que ves, donde los ves por aquí, es mantenernos mirando al cielo, caminando, dándole gracias, viviendo en esa justicia. Yo quiero dejarles una tarea de aquí a la próxima reunión que tendremos el próximo miércoles, es que por favor tome la escritura de Efesios capítulo 4 que compartí con ustedes desde el versículo 24 hasta, perdón, desde el versículo 17 en adelante, Efesios capítulo 4, versículo 17 hasta terminar, y también la de Colosenses capítulo 3, versículo 5 al versículo 17. ¿Qué vas a hacer con esas dos porciones? Durante estos 8 días que vienen, vas a meditar en ello. Y le vas a decir, Espíritu Santo, yo necesito que tú me hables, que me confrontes. No estoy hablando respecto a tu esposo, respecto a tus hijos, respecto a tus padres. No, no para ver esto en tus líderes. No, es para ti. Y lo vas a meditar, lo vas a leer una vez, lo vas a leer dos veces, con papel y lápiz para subrayar en qué áreas estás fallando, tu debilidad, que el enemigo no te toque en eso. Y que tú puedas tener la verdadera sinceridad de decir, Señor, estoy fallando en eso. Haz tu lista. Y luego pídele perdón al Señor y luego pídele al Espíritu Santo. Que Él te ayude, Él lo hará, y mantengas tu coraza de justicia bien colocada. Señor, gracias. Gracias porque nos estás enseñando realmente la verdadera armadura, que tiene que ver con que nosotros tenemos que ponerla, tenemos que vestirla, que tiene que ver con áreas de nuestra vida que son vulnerables al enemigo, pero áreas en nuestra vida que son fuertes con tu ayuda. Señor, queremos caminar en esta dimensión, queremos pelear esta buena batalla, resistiendo al enemigo, sabiendo que caminamos en tu verdad y en tu justicia. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Muy bien. Llegamos aquí entonces al final de nuestra transmisión del día de hoy y las esperamos la semana que viene. Dios las bendiga muy mucho.